tal amigos? ¿Cómo están? Pues bueno, vamos platicando sobre el evento de hoy sábado. Hoy es la segunda edición de Medusa Female Only Jiu-Jitsu, que es una liga solamente femenil. Esta es su segunda edición y bueno, combinan dos brackets en la misma noche. Y pues este es una muy buena iniciativa, ya que allá afuera se ha comentado que en las ligas profesionales no se les da pues que sí hay super fights femeniles, pero no se les da todo el evento. Entonces esta es la primera liga que les da el evento completo a las competidoras, a las jiu-jitseras, para que puedan mostrar el arte. Y pues como sabemos, ellas lo dejan todo allá afuera. Entonces va a estar bastante emocionante. Y el día de mañana tenemos el Eddie Bravo Invitacional. Este pues es legendario, ¿no? Ya había, si no me equivoco, pasaron como 5 años donde no hubo EBI. Y pues bueno, regresa en su edición número 19. Yo recuerdo el primer EBI fue, si no me equivoco, por ahí del 2013-2014. De hecho, fue el mismo día que un mundial de Jiu-Jitsu. Recuerdo que estaba viendo en Long Beach la final del absoluto entre Rodolfo Vieira y Marcos Buchecha. Y pues ya se estaba haciendo tarde para llegar al EBI, ya me urgía que se apuraran, porque ya ven que es todo un proceso, en que esperar a la presentación. En aquel tiempo acomodaban los tatamis otra vez, etcétera, etcétera. Entonces se hizo más tarde de lo que calculé. Al final se dio la lucha, agarré mi auto, me fui y llegué al centro de Los Ángeles, a un bar. Era un barecito pequeño con su tatami. Recuerdo que estaba peleando Jeff Glover vestido de Wolverine. Entonces era algo totalmente diferente lo que estaban haciendo Víctor y Eddie Bravo. Pues era como un revelarse a la tradición, porque pues en aquel tiempo era pues solo Jiu-Jitsu con gi en su mayoría, y había otros torneos como Grappler's Quest que hacían su parte en el no-gi, o los Naga, pero tenían otra, querían hacerlo a su manera. Y fue cuando trajeron la solo sumisión y también el detalle del overtime, que eso fue algo que contribuyeron original, que pues ahorita es utilizado para muchísimas ligas, el overtime tipo EBI, que es iniciando ya sea con una barra de brazo o en la espalda del oponente, y de ahí pues se van a rounds o a tiempo, quien escape primero o someta primero. ¡Bum! ¡Listo! Este es el camioncito donde nos vamos a ir todos. Aquí vengo con el buen Bunny, el mejor fotógrafo del Jiu-Jitsu. How are you guys? We have our Planet Hollywood staff that have a shirt for other competitors. They want to see if you guys could put it on. Just so you guys could go down on the bus, we take a group picture, we do face-offs, and then we're good to go. Y'all can take it off. They're just gonna hand them around. First? Bienvenido, carnal, ¿cómo estás? Huevo, chingones, bienvenidos, güey. Gracias por la cobertura. Miren, puro personaje aquí. Buen flash. Oso de peluche. Este güey no lo conozco. El buen Superman de Cancún. Ya nomás este fiestón. Wow.
como pueden ver, así, así debe ser un evento profesional. Aquí estamos con talento local. ¿Cómo estás, Andrea? Muy bien, muy contenta de estar en este segundo evento de Medusa. La vez pasada hiciste combat, te fue muy bien. ¿Esta vez vas a hacer reglas y bien? Sí, ahora me tocó bajar a la categoría 115 y es de algo diferente, solo jiu-jitsu. ¿Prefieres esa modalidad o te gustó más la de combat? Las dos me gustan. Como jiu-jitsu es muy parecido al MMA, pero me parece muy interesante hacer solo jiu-jitsu. Hace mucho no compito solo jiu-jitsu y me gusta la idea. Excelente. Supimos que ganaste hace poco en Lux, ¿verdad? Sí, hace exactamente un mes peleé aquí en Cancún también, en la Plaza de Toros. Me fue súper bien, muy divertido por cierto. Entonces, ¿cómo estuvo tu preparación? Fuerte, como cada campamento. No dejamos de entrenar y pues nada, a divertirse. Buenísimo, dale. Aquí estamos con la banda de Playa del Carmen, ¿verdad? Gris Ibarra, Playa del Carmen, profe. Sí, así es. ¿Qué siente tener una de las academias más visitadas internacionalmente en México? No, pues muy agradecido, muy privilegiado de estar en esta área tan bonita que es tan visitada por muchos. Así es, a cada rato vemos de todo el mundo, viene gente. ¿Cómo les fue por acá con Pablo? Sabemos que su compatriota, muy buen jiu-jitsero. Cuéntenos un poquito cómo estuvo ahí la plática, la preparación, díganos. Bueno, lo acabamos de cruzar, tuvimos un entrenamiento ahora como compatriotas, ¿no? Como amigos de jiu-jitsu y sabiendo que es una oportunidad bonita para acercarse al jiu-jitsu de primer nivel, y él abiertamente también, entrenamos, nos movimos y vamos a estar mañana aquí apoyándolo, ¿no? Así que, bueno, un lujo para nosotros, o sea, Pablito está en un nivel muy lindo y la verdad que estuvimos ahí un ratito divirtiéndonos. Estamos con Master Víctor Dávila, estamos listos para Medusa número 2. ¿Cómo han tomado las chicas el evento de Medusa? Es el único evento profesional de mujeres. Fíjate, César, que después del gran resultado de la primera edición tenemos la duda si iba a continuar o no. Fue como un experimento porque queríamos ofrecer ese espacio específico para mujeres y fue buenísimo no solamente la comunidad de jiu-jitsu, sino también en UFC Fight Pass, que mostró gran interés y los ratings fueron muy altos. Entonces se combinaron las cosas y ahora nuestra labor como promotores es, y nos encanta el gusto de estar compartiendo y haciendo crecer el jiu-jitsu en esta segunda edición de Medusa. Espectáculo el día de hoy. Sí, hay varios, todo por ahí que, hay varios por ahí que no traen esquina, así que está chido ver que hay apoyo al compañero. Aquí estamos puestos. ¿Qué onda? ¿Listo? Sí, la verdad ya estamos listos, nada más esperando la hora del evento. ¿Te agradó el cambio de entrar al bracket en vez del Superfight? Sí, claro, desde un principio era lo que yo buscaba, entrar al bracket para poder hacer más peleas. Me gustaría dar un buen show y ahí nos vamos a ver pronto. Aquí estamos con el qualifier argentino, Pablo Lavacelli. ¿Cómo estás, hermano? Muy bien, todo bien. ¿Ustedes? ¿Todo tranquilo? Todo tranquilo. Cuéntanos un poquito, ¿cómo fue el qualifier allá en Argentina? Fue duro, estuvo muy bueno. La verdad que fue algo que salió con poca anticipación.
pero en el momento que me dijeron para hacerlo, la verdad que dije que es una gran oportunidad. El Evi es un torneo muy conocido a nivel mundial, así que dije, ¿por qué no? También primera vez compitiendo en un torneo con reglas Evi, así que fue una gran experiencia. Pude hacer 4 luchas y finalizar las 4, 2 antes de los 10 minutos y 2 en el overtime. Todas, perdón, 3 de la espalda y una de un inside heel hook. Así que ese fue el... Sabemos que lo fuerte tuyo es el gi. Ajá. Te ha ido muy bien allá en Abu Dhabi y todo, sí, esto. ¿Entrenaste de alguna manera diferente para este compromiso? Sí, sin dudas. Este es un reglamento basado más en finalización que en posicionamiento. En los otros reglamentos donde compito con kimono, Abu Dhabi o IBJJF, premian mucho el posicionamiento con puntos. Entonces, pasar una guardia es casi un 80% asegurado de que tenés la lucha en el bolsillo. Acá pasar una guardia, montar, no significa nada. Así que mucho trabajo en finalizar desde esas posiciones y mucho trabajo en lo que son los defensive skills, las salidas de montada de espalda, sobre todo porque si llegas al overtime, donde inicias, de la llave de brazo o de la espalda. Vas con uno de los favoritos en Nathan Orchard. ¿Estás listo para sorprender el mundo? Sí, sí, sin duda. Sé que Nathan es un tipo de muy duro de Ten Planet, pero estoy acá para eso, para poder brillar, así que con todo. Tú te encargas de estudiar al oponente, ¿no? Sí, sí, cada vez que van a pelear es lo que más hago, estudiar qué es lo que hacen y prepararlos, sobre todo a los chavos, cuando veo que hay huecos en su juego de ellos, independientemente de quién vaya. Leyva va contra John Combs, que es alguien bastante conocido, sus guillotinas, tiene buen wrestling. ¿Qué hay planeado para él? Yo creo que la idea va a ser jalar guardia y justamente, como dices, tener mucho cuidado con lo de las guillotinas. Si le dejas tantito el cuello se te va encima, entonces lo que pudimos estudiar es de que la mayor cantidad de sumisiones que le han hecho son o rear naked chokes o inside heel hooks, entonces estar buscando las piernas o el wrestle lock hacia la espalda. Buenísimo, sabemos que pues Iván tiene muchas horas de tatami en competencia, pero pues hay gente que tiene muchísimas más, ¿no? ¿Qué significaría para ustedes una victoria ya aquí en EBI? Pues el fruto de nuestro trabajo. La verdad es de que Iván es una persona que lleva, este año va a cumplir 6 años entrenando apenas, pero las horas que tenemos de tatami de competencia han sido muchísimas. Entrenamos a veces 4 horas diarias, a veces 7, 8 horas diarias, entonces pues sería el fruto de todo el trabajo que hemos estado haciendo. Para los que no saben, Iván es el de los que se avienta un torneo ayer, otro hoy, y si hay otro en la noche también se lo avienta. Entonces, ¿tú lo animas a eso o es cosa de él? Sí, no, en el equipo tenemos la idea de que todo lo que se nos permita competir y que sea accesible, competirlo todo lo que se pueda. ¿Quién es, carnal? Señor Norris, Sánchez Norris. El más peligroso del mundo. Ahorita el güey se comió 2 gallinas y cagó 3 huevos. Look over here, guys. 1, 2, 3. There you go.
bien, bien contento. Excelente, te vemos por acá. Sabemos que eres buen amigo y compañero de Víctor Dávila. ¿Qué es lo que te trae para acá? La invitación de él, realmente para mí es un placer estar acá prestigiando el evento. Era algo que lo teníamos pendiente ya a mucho tiempo y de esta vez lo pudimos hacer realidad, así que nada, me vine acá. Me eché una escapadita a ver el evento. Buenísimo, te late hacer Combat Jiu-Jitsu, tal vez. Claro, ¿por qué no? Me encanta el grappling. Para quien no sabe, yo viví 7 años en Brasil, me gusta el grappling, así que no lo descarto, no. De hecho, lo hemos hablado con Víctor, siempre suelen... pasan cosas, porque la verdad que con el tema de las transmisiones estoy trabajando mucho, estoy bastante ocupado, pero es algo que tenemos pendiente. Excelente. ¿Opinas que realmente es la unión entre el Jiu-Jitsu como deporte o competitivo y el MMA? Claro, creo que es una cercanía más, ¿no? Un step más para acercarte a lo que son las artes marciales mixtas por el golpeo. Hay jiu-jitsu que son muy buenos, pero cuando toman un golpe ya no reaccionan igual. Y esto es lo que pasa en las artes marciales mixtas. Entonces creo que es un medio paso más acercado a las artes marciales mixtas. Sirve mucho, está muy bueno el reglamento. La verdad que es muy interesante lo que viene haciendo Víctor junto a Eddie Bravo. Buenísimo. ¿Qué viene para ti próximamente? Mayo, es lo que puedo decir hasta ahora, pero ya estamos cerrando esta semana el oponente, el contrato, con la fecha exacta. Seguramente en mayo me tengan de vuelta. Buenísimo. Yo me acuerdo en el primer IBA que fue 2014. 2014, sí. 2014. Fue el mismo día que un mundial de jiu-jitsu. Yo me acuerdo que estaba en la pirámide, era la final de Guachiche contra Rodolfo, y decía, apúrenle ya porque me tengo que ir al combat. ¿Ustedes lo eligieron para que fuera ese mismo día o fue pura casualidad? Lo elegimos ese día para competir con IBJJF. No, no te creas, no, ni en pedo. Fue casualidad, o sea, nunca, o sea, sería... Yo creo algo muy infantil, querer competir con el IBJJF en tu primer evento, aunque tengas unas buenas reglas, ¿no? No fue por eso, de hecho, fue cuestión de casualidad, yo creo, pero hubo gente que se fue al Mundial y que llegaron rayando caballo al IBI, donde nace de cierta forma Gio Martínez, donde Richie Martínez hace un buen papel, donde Gary Tonan se lleva al primer lugar en las 170 libras, entonces de ahí va evolucionando, llega Gordon Ryan, llegan muchas figuras que se llegan a establecer Love, directamente. Vestido de Wolverine. Exactamente, entonces regresa IBI y estamos muy contentos. Buenísimo. Para mí, un poquito comparándolo con algo, fue como en la película de Titanic. Cuando andaba en el mundial era como que el party allá arriba, pero cuando llegué al IBI fue como que el party allá abajo en un bar, todo el mundo agarrando curas, sumisiones. Ahora sí que el bebé creció, ¿no? El bebé creció y la fórmula fue buena. Yo creo que la fórmula funcionó sin jueces, sin puntos, sin ventajas, todas las sumisiones legales. El overtime, al principio se pensaba que era algo malo, pero después resultó ser todo un drama. Cuando se llega al overtime, estás con las pinches uñas, te estás comiendo las uñas porque ya la gente empieza a tomar un favorito, ya viste lo que hicieron en 10 minutos y lo que resulta en una posición desfavorable o favorable, dependiendo de cómo estés en el overtime. Así es que a todos los que estén viendo esta cobertura especial, César Borrayo, te agradezco y te felicito por tu cinturón negro, bien merecido, y tener a alguien de tu talla, de ese conocimiento, llevando el arte suave a México. Yo en mi labor, por mi lado, picando piedra para que los nuestros tengan un escenario. El día de mañana tendremos a un mexicano y también estará un argentino que se hizo el qualifier en Argentina, se hizo el qualifier en México y pues van a estar ya en las ligas mayores ambos. Buenísimo, Master. Gracias. Struggle in the ghetto, concrete jungle. Struggle, struggle, struggle.
ghetto, concrete jungle. Sabemos que tú ganaste el primer lugar.
antes. Y ahora ganas el DBI. Sí. ¿Qué puedes decir para la gente que a veces ve esto demasiado grande y piensa que no puede estar aquí? Pues empieza con un sueño, you know? Si lo puedes ver en la mente, lo puedes hacer. Claro que necesitas trabajar duro, poner las horas, pero empieza con una idea en la mente. Con eso, nunca sabes qué pasa y no más trabaja. Muchas felicidades, hermano. Gracias. Ahora sí, ¿qué onda? ¿Cómo estás? ¿Tienes bien trilladitos esos Rolling Kimuras, no? Me acuerdo que una vez me lo hicieron y dije, madre, quiero aprender eso. Y ahí empecé a tirarme, y bueno, no sé cuántas veces lo intenté. Llegué un par, pero tengo que trabajar en el detallecito de finalizarlo. Muy bien luchado, felicidades. Muchas gracias, vos. Eddie, how does it feel when one of your guys wins the belt? Feels pretty damn good. Feels pretty damn good. You know, there's so many tough guys in the division. You don't know what's going to happen. The guy from Argentina who won the qualifiers there, that guy was fucking insane. The guy that from Israel that came in and won the qualifier, the U.S. qualifier, holy shit. There's so many young guys coming up with so much talent. Man, you got to keep up with the new guys, you know? And boom. And you know what you know is a new guy? Alan Sanchez, he's a new guy. He came up, he kept taking it to the next level. Boom, he's the champion. Postura, reglas combat, ahora reglas combat. No lo quiero lastimar.